Good afternoon, everyone. Welcome to our final day of the sessions of the 150th period of regular sessions of the Inter-American Commission on Human Rights. Today we have a hearing entitled The General Human Rights Situation in Venezuela. It's a bit unusual because we have had two requests for this hearing. I want to acknowledge that the state indeed asked for this hearing in order to report on the situation of human rights in Venezuela. And we want to thank the state for the initiative and in demonstrating its commitment to human rights and international human rights regimes such as ours. And the petitioners also requested this hearing on this topic. I have with me here today former president of the commission and the rapporteur for Venezuela at this point in time, Commissioner Felipe Gonzalez, and I also have with me one of our newest commissioners, Commissioner James Cavallaro. I suspect that we will also be joined a bit later by the Executive Secretary. We'll see that. As always, the format for this hearing, which is of significant public importance, and might I say comes at a particularly sensitive time in Venezuela, would be that we would give both parties 20 minutes to speak, after which we will make some observations, questions, and hopefully we'll have a further time to continue. I would ask, given the sensitivity of the subject matter and the timing of the hearing, that you remember that the Inter-American Commission has a duty to provide a forum for dialogue on issues of importance of human rights, and it is in this spirit that we hold this hearing. We are here to listen, to receive information, and to evaluate information. We have made no judgment per se on in terms of an up-to-date ruling on the issue, and I would like us, all parties, to conduct the hearing in a manner which is respectful and with decorum to a hearing which is being held by an international human rights tribunal. So let me ask the petitioners to begin. Thank you. Buenas tardes, muchísimas gracias, señora presidenta, señores comisionados. Por los peticionarios vamos a intervenir Liliana Ortega de COFAVIC, luego el doctor Carlos Ayala Corao de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, y nos acompaña también el doctor Francisco Quintana del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. La situación venezolana, en nuestra opinión, es una situación, especialmente en la situación coyuntural actual, tiene que ver con una situación estructural de impunidad y de violencia que se ha venido desarrollando en Venezuela. Como ustedes pueden observar, nosotros hemos venido monitoreando desde COFAVIC todos los años la situación que afecta a los derechos a la integridad personal y al derecho a la vida, y consignamos ante esta honorable comisión un informe sobre el contexto postelectoral de abril del año pasado. En ese sentido, quisiera muy brevemente señalar cuáles son los datos que tenemos actualizados para el año 2013. Durante el año 2013, en un monitoreo limitado, que no es definitivo, en 23 estados del país, COFAVIC logró documentar unas 669 violaciones al derecho a la vida, unas 89 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 43 detenciones arbitrarias y un caso de desaparición forzada, para dar un total de 802 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Es importante destacar que en este periodo del 2013, en el tercer trimestre de ese año, encontramos un aumento de casi el doble de los casos de afectación al derecho a la vida, especialmente en el periodo en el que comenzó a desarrollarse el programa Plan Patria Segura para atender el tema de la seguridad por parte del Poder Ejecutivo. Nuestras cifras son consistentes en relación a que también sigue manteniéndose el patrón de que el 73% de las víctimas son menores de 25 años y el 95% son hombres.
También en este tenemos un elemento que es consistente con la duplicación de la cifra de violaciones al derecho a la vida, y es la aparición entre los cuerpos policiales presuntamente involucrados, con un aumento importante por parte de las Fuerzas Armadas, con el 17% en relación con el año 2012. Sigue siendo el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas el cuerpo que tiene mayor casos de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el periodo 2013. Como ustedes pueden ver gráficamente, solo para visualizar, tenemos un aumento muy importante, casi del doble, de los casos de violaciones al derecho a la vida en el 2013 con relación al 2012. En relación al tema de impunidad, que es un eje transversal en la situación venezolana y que afecta a todos los derechos humanos, solamente quisiéramos presentar las cifras oficiales que ha producido el Ministerio Público en sus informes anuales y que por sí misma son tremendamente contundentes sobre el alcance de los niveles de impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos. El Ministerio Público ha dicho que tuvo 8.196 ingresos de presuntos casos de derechos humanos, asignó 60 fiscalías para la investigación penal, realizó 211 audiencias preliminares, 117 juicios, 85 órdenes de aprehensión, lo cual es equiparable al 98.5% de impunidad estimada. Es decir, que en el 98% de los casos las víctimas no tienen la oportunidad de presentarse ante un juez, ser escuchadas por un juez en Venezuela. Esto no es solamente un tema que, como no está disgregado en los informes anuales del Ministerio Público, puede determinarse si esos casos, a qué tipo de violaciones corresponden. Pero en el caso de la violencia contra la mujer, sí los encontramos plenamente identificados en una parte del informe anual del Ministerio Público. Y ahí ustedes podrán observar el volumen de casos que ingresan por este tema al Ministerio Público, y también podrán observar cuáles son los niveles de impunidad. Según el Ministerio Público, el 0.33% de los casos ingresados son los que llegan a juicio en el ámbito de la violencia contra la mujer en Venezuela. Luego de haber visto algunos elementos estructurales que nos pueden dar una visión de lo que viene ocurriendo en Venezuela en materia de impunidad, de violaciones de derechos humanos y de violencia en general, vamos a hacer una muy breve presentación sobre los temas que están, digamos, más recientes en relación al contexto de las manifestaciones de febrero y marzo. Como es la primera audiencia que vamos a realizar sobre este tema, quiero decir que en el caso nuestro, COFAVIC todavía está haciendo investigación de campo, por lo tanto nuestras cifras no pueden ser consistentes con el resto de las cifras que se presenten, porque cada organización tiene su metodología, tiene su forma de presentar las cosas, y lo mismo el Ministerio Público está constantemente actualizando la información que tiene, y por lo tanto puede que en algunas horas o en algún momento esas cifras vayan cambiando. Sin embargo, lo que tenemos creemos que es suficientemente demostrativo de los patrones de actuación que se han venido viendo en este contexto. Según el Ministerio Público, en una actualización que hizo hace unas horas en Caracas, hay 37 personas fallecidas, 461 lesionados, de los cuales 318 son civiles y 143 funcionarios. Está conociendo 81 casos de presuntas violaciones de derechos humanos y tiene unos 17 funcionarios detenidos que los ha discriminado, los ha disgregado de la siguiente manera: 7 funcionarios del SEBIN, 2 de Polichacao, 4 de la Policía Nacional, 1 del Ejército, 1 de la Policía, un efectivo de la Policía de Aragua, 1 de la Policía de Mérida y 1 de la Guardia Nacional. En este contexto de manifestaciones es importante que podamos mirar cuáles han sido, especialmente en los casos de las detenciones, cuál ha sido la situación que está viviendo el país. Según el Ministerio Público, hay para el 20 de marzo, que son las cifras que tenemos, hay unas 1.720 detenciones en manifestaciones durante febrero y marzo del 2014. 1.529 personas con libertad condicionada, es decir, con restricciones a su libertad, con presentaciones periódicas ante los tribunales, prohibición de manifestar o prohibición de comunicarse con los medios de comunicación públicos, etc. 121 personas privadas de libertad, 62 personas con libertad plena y 8 personas que han admitido su responsabilidad en hechos.
En estos casos, el patrón de lo que nosotros hemos venido monitoreando en unos 54 casos a nivel nacional, hemos encontrado lo siguiente. En primer lugar, un uso excesivo de la fuerza, un lenguaje violento y soez contra los manifestantes, una amplia criminalización de ellos, incluso con descalificativos muy importantes por parte de las más altas autoridades públicas. Por cada detención han participado a lo menos unos 3 funcionarios. En algunos casos se han realizado traslados sin rumbo, determinado por varias horas en diversas zonas por parte de los cuerpos de seguridad. También hemos encontrado que en muchos casos las tomas de declaración con presencia del cuerpo policial que podría estar involucrado en delitos contra los derechos humanos. También un tema que nos preocupa enormemente es que las personas detenidas nos han manifestado que tuvieron escasos 5 minutos para poder conversar con la asistencia jurídica que iban a tener antes de la audiencia de presentación ante los órganos jurisdiccionales, lo cual para nosotros es una afectación importante al debido proceso. Los principales delitos que se les han imputado están allí en esa lámina, entre ellos está instigación a delinquir, agavillamiento, delincuencia organizada, ultraje a funcionarios, intimidación pública, etcétera. Lo importante acá es que se han hecho imputaciones generales, no individualizadas, gente que participó en distintas horas, en distintos lugares, en distintos contextos, sin embargo, todos tienen casi que el mismo patrón de delitos imputados y no hay específicamente cuál fue su conducta que llevó a que ese delito le fuese imputado penalmente. Finalmente, ya por razones de tiempo, solo quisiera compartir con ustedes también algunos elementos sobre los casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos encontrado disparos de perdigones de goma y de plomo a corta distancia en muchos de los casos que hemos podido documentar. También hemos encontrado que a muchas de las personas detenidas se les ha obligado a desnudarse, se les amenazó de muerte, de lesionar a algún familiar, de llevar a cárceles de alta peligrosidad y también con amenazas de ser abusados sexualmente, especialmente esto en recurrencia en los casos de las mujeres. Hemos visto también que hay un retardo injustificado en la asistencia médica y en la documentación de lesiones. No supimos de ningún caso en el que el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo hubiesen aplicado el protocolo de Estambul para documentar presuntos casos de tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes. En general, las tácticas documentadas incluyen golpizas a detenidos, cascos, rolos y ofensas verbales. Eso ha sido una constante en los casos que nosotros hemos podido observar. Y los propósitos fundamentales que hemos podido determinar es disuadir, castigar o impedir que se participe en manifestaciones políticas, crear un efecto demostración para castigar a quienes ayudan, alientan o son espectadores de las manifestaciones y que admitieran la responsabilidad penal en la comisión de delitos como instigación a delinquir y otros de los que allí se presentaron. Lamentablemente hemos visto que la línea de investigación prácticamente es única por parte del Ministerio Público y se basa, como bien está allí reseñado, unas declaraciones de la Fiscal General en las actas policiales. Muchos de estos casos apuntan a una responsabilidad de los funcionarios policiales, que son los mismos que levantan las actas, y pareciera que esos mismos funcionarios policiales van a ser el fundamento de las acusaciones o de los elementos de la evidencia que pueda probar si se cometieron delitos o no por parte de estas personas. Finalmente, hay un tema que también hemos visto con recurrencia en estos últimos días de contexto de manifestaciones, tiene que ver con los actos de hostigamiento, disparos indiscriminados contra zonas residenciales. Allí hemos visto la participación en muchos casos con aquiescencia, con tolerancia del Estado, de grupos armados civiles que han causado destrozos, intimidación, lesiones a muchas de las personas que residen en estas zonas y que se han visto afectadas en el marco del ámbito de las manifestaciones y de la represión contra las manifestaciones. Muchísimas gracias. Durante estos 44 días de protesta que la doctora Ortega nos estaba reseñando y donde el 80% de los casi ya 2.000 personas detenidas son estudiantes y con estas restricciones a las cuales muchos de ellos han sido liberados, por otro lado hay una cifra oficial reconocida por el Ministerio Público de 37 personas muertas. Y también hay casos documentados que por lo menos de parte de las ONGs han llegado al menos a 40 casos documentados entre tortura, tratos crueles e inhumanos,
y que por su lado la Fiscalía también ha reconocido que está investigando algunos. Pero además de eso, dos alcaldes han sido destituidos y presos en unos juicios arbitrarios, Escararo y Ceballos. Un dirigente político está preso, Leopoldo López, y dos más perseguidos con órdenes de captura, Vecchio Rivero y una diputada destituida. Uno podría preguntarse entonces, ¿cuáles son las causas que en apenas 2 meses y medio de comenzado este año hacen que tengamos un saldo tan lamentable en Venezuela? Bueno, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Organización de Naciones Unidas tiene años haciendo recomendaciones relativas a la situación institucional del Estado venezolano. Una situación institucional en la cual, como ustedes mismos lo han comprobado en sus informes y la Corte en sus sentencias y Naciones Unidas en sus recomendaciones, hay una estructural falta de independencia de la justicia en Venezuela. Ahora, comencemos brevemente con este primer asunto que sería bueno visualizar, de cómo dos alcaldes al día de hoy, en cuestión de 48 horas, están condenados penalmente. Y resulta que es a través de la extensión de unas medidas de amparo constitucional, donde a los 2 días, por anuncios de prensa, se les llama a una audiencia constitucional en sede de amparo constitucional, y en esa audiencia, luego de escuchar a las partes, se le impone una pena, en el caso de Escararo, de 10 meses y en el caso de Daniel Ceballos de 12 meses, y de inmediato al alcalde electo popularmente se le destituye. Esto viola el juez natural, esto viola el derecho a la instancia, esto viola el derecho al debido proceso, la propia sala constitucional se ha convertido en fiscal y se ha convertido en juez penal al mismo tiempo, y es un asunto que llamamos la atención porque aquí también están envueltos los derechos políticos de una democracia. Llamamos la atención que todo esto no es posible sino con una crónica falta de independencia de la justicia. En el caso del Ministerio Público, que es el encargado de investigar y de hacer las acusaciones, solo se han celebrado 2 concursos públicos y en los cuales se han designado un total de 4 fiscales que tienen derecho a estabilidad, de todo el universo de los fiscales del Ministerio Público que existen en Venezuela. De resto, todos los años, como ustedes lo han también relatado, todos los años se nombran y se renuevan fiscales del Ministerio Público, quienes además actúan por estricta jerarquía y órdenes por disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero además, la fase siguiente, los jueces en Venezuela siguen sin estabilidad. Vemos que en el 2013 hay un total de 774 jueces designados que no tienen estabilidad, y al mismo tiempo vemos que estos jueces, su nombramiento es dejado sin efecto. En una sola línea, un juez se le destituye el nombramiento con dejarle sin efecto. Uno se preguntaría cómo ocurre esto en Venezuela cuando fue dictado el código de ética del juez y jueza venezolana que le daba estabilidad y que finalmente acataba las recomendaciones de la comisión en la sentencia de la corte. El código fue dictado y le daba estabilidad a todos los jueces. Sin embargo, al año siguiente, pues de entrar en vigencia, se suspendieron por la sala constitucional las normas que le dan estabilidad a los jueces. Es decir, contrariando la propia voluntad del poder legislativo, se ha suspendido y sin sentencia todavía estas normas, y eso es lo que justifica. Pero además, si tomamos como ejemplo el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, también los jueces titulares, y tenemos varios ejemplos que les vamos a consignar, son suspendidos para ser investigados. Quiero que escuchen bien lo que significa, que no es que se ha investigado un juez y se le suspende en un procedimiento disciplinario, no. Se le suspende para ver si se le investiga, y vemos ese caso donde la jueza Afiuni fue suspendida en el 2010 y recién en el 2012 se inician procedimientos disciplinarios. Su juicio penal, después de 3 años, por inactividad del Ministerio Público,
ha sido repuesto y, sin embargo, siguen vigentes las medidas restrictivas en este caso. Yo quiero denotar que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, con un altísimo índice de aproximadamente el 70% de los jueces provisorios, llega también a una situación donde ha sido recogida por la prensa hoy, de 10 magistrados, 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que deben ser nombrados los cargos, o sea que están vencidos los cargos, están actuando suplentes, 3 rectores del Consejo Nacional y el Contralor General de la República. Anoche el presidente de la República anunció que la Asamblea Nacional va a proceder a ese nombramiento. Cosa que, si bien por un lado celebramos, invitamos a que se haga un monitoreo de que efectivamente no sean nombrados como la otra vez jueces simplemente por su afiliación o su simpatía, sino que se puedan nombrar jueces de acuerdo al procedimiento y la imparcialidad que se debe de todo juez. Ahora, esta situación, como yo les decía anteriormente, no es solamente incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Está el incumplimiento de 10 recomendaciones hechas al Estado venezolano en el año 2012 en el examen periódico universal. Está el incumplimiento de 8 casos del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que hacen a estos temas. El Estado también ha incumplido su obligación de dar respuestas a solicitudes de información. Esto es información pública que está en la página web de la Oficina del Alto Comisionado. Eso simplemente la pueden bajar de allá. Y por último, quiero relatar que estas recomendaciones relativas al Poder Judicial están contenidas en varios de los informes de ustedes, pero sobre todo en el 2009 se formularon 14 recomendaciones sobre el particular, y en el informe capítulo cuarto del año 2012, el último que conocimos, también se hacía un llamado de atención para la cesación de la provisionalidad, lo cual significa además el incumplimiento de 3 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular. Esto denota indudablemente una situación estructural de falta de independencia del Poder Judicial, que ha sido agravada con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya inconstitucionalidad se denunció en Venezuela y que el juicio, después de 2 años, aún no se ha iniciado. Doy la palabra. Sí, solo por razones de tiempo vamos a leer solo una lámina y una petición de lo que nos corresponde presentar. Queríamos señalar que en este periodo, entre enero a diciembre del 2013, ocurrieron 23 casos de defensores y defensoras de derechos humanos, de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, que han afectado a 52 ONG, 10 directivos de ONG y 4 activistas. Y queremos resaltar que en ese periodo de febrero-marzo del 2014 ocurrieron 8 casos, en donde especialmente se evidencia un porcentaje importante de esos ataques a la descalificación de campaña de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí tenemos en esta lámina quiénes son los responsables y cuáles son los patrones, y la línea más alta sigue estando la descalificación de campaña de desprestigio con un 50%. Queríamos destacar que hay casos emblemáticos, especialmente en los últimos tiempos, relacionados fundamentalmente con los defensores y defensoras de derechos humanos que hacen informes sobre la situación de lo que ocurre en el país. Y finalmente queríamos consignar nuestras peticiones, y sin embargo queríamos leer esta que es general a todas, en donde le solicitamos a la Comisión que elabore y haga público oportunamente un informe especial sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Thank you. State, please. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero que queremos señalar es que, como es costumbre aquí, venir a denunciar violaciones de derechos humanos que en verdad no existen. Pero ahorita al Estado venezolano le preocupa es señalarle a la opinión pública en general la verdad sobre los hechos de violencia promovidos por la oposición venezolana desde el 27 de febrero del presente año hasta el día de hoy. Voy a hacer una breve historia de los mismos.
El gobierno que se instauró en la República Bolivariana de Venezuela desde 1999, presidido por el comandante Hugo Chávez Frías, siempre consideró fundamental el rol de la oposición para el control de la gestión gubernamental. La oposición nunca correspondió a esa confianza. El gobierno bolivariano nunca ha tenido una oposición verdadera, seria y responsable. De golpe en golpe. La oposición que se reestructuró después del triunfo electoral del presidente Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998 fue una colcha de retazos conformada por la frustración, el revanchismo y el odio de los desplazados del poder, pero nunca un espacio para actuar políticamente con una crítica constructiva. Fue y sigue siendo una oposición catastrófica que se alimenta de la banalidad e inclinada a transitar vías antidemocráticas. Basta recordar que se opuso frontalmente a la Constitución aprobada en el referendo constituyente de 1999, que la violó con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y que nunca ha reconocido 18 de 19 procesos electorales inobjetables realizados de acuerdo con ella. De 19 procesos, el gobierno bolivariano ha ganado 18. Como no pueden derrotarlos en las elecciones, lo hacen a través de la violencia. Semejante actitud ante la Carta Magna más democrática del mundo se ha convertido en programa para una oposición que aprovecha la legalidad para acumular la fuerza y la fuerza para quebrantar sistemáticamente contra el Estado de Derecho. Para el proceso bolivariano constituye un tropiezo no haber contado con una oposición formada en el ejercicio democrático, respetuosa de la Constitución, crítica de la gestión del gobierno y consecuente en la denuncia bien fundada para el bien común de todos los venezolanos. Esto ha perjudicado el proceso revolucionario, porque el vacío opositor facilita que afloren múltiples perversiones. El propio presidente Chávez estaba consciente de ello y en más de una oportunidad clamó por la necesidad de que surgiera una auténtica oposición con criterios propios y no inducidos por el gobierno de los Estados Unidos. Venimos de golpes de Estado continuados. El primero fue el 11 de abril de 2002. Secuestraron al presidente Chávez por 48 horas y este regresó con un crucifijo en la mano y llamó al diálogo nacional a todos los sectores de la sociedad para lograr la paz. Sin embargo, la oposición acudió a la OEA, que por cierto, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo condenó el golpe de Estado el día 13 de abril, cuando el presidente Chávez ya había sido rescatado por el pueblo y por las Fuerzas Armadas. Debemos señalar igualmente que este golpe de Estado fue eminentemente mediático, montado sobre dos grandes mentiras de los medios de comunicación de Venezuela internacionales. La primera mentira fue que el presidente había ordenado dispararle a la manifestación opositora que se desvió hasta el Palacio de Miraflores, donde se produjeron varios muertos. Pero resulta que en las cercanías del Palacio Presidencial habían apostado a los civiles y militares golpistas, unos francotiradores que asesinaron a los manifestantes de gobierno y de la oposición. La otra gran mentira mediática de los golpistas consistió en difundir que el presidente había renunciado, cosa que nunca ocurrió. Durante el mes de diciembre del 2002 y enero del 2003, la misma oposición golpista convocó una huelga general y un paro de nuestra industria petrolera indefinida. Y mantuvieron a todo el pueblo venezolano por espacio de 62 días sin gasolina, sin alimentos, sin salud, sin educación y sin eventos públicos, llamando por la radio, la televisión y la prensa a las personas a trancar las calles y a mantenerse de manera violenta caceroleando a los funcionarios públicos en la calle y en sus hogares. El paro petrolero y empresarial ocasionó un perjuicio económico calculado en más de 15 mil millones de dólares y un aumento del desempleo por las empresas que quebraron. Durante el año 2003 y 2004 estuvieron en el país el secretario general de la OEA, el expresidente colombiano César Gaviria y el expresidente Jimmy Carter del Centro Carter, en conversaciones con la oposición y el gobierno, organizando el referendo revocatorio que contemplaba nuestra Constitución a mitad de periodo, con la recaudación de un porcentaje de electores.
el agosto del 2004 se realizó dicho referendo y fue aprobatorio a favor del presidente Hugo Chávez Frías. El tema toma relevancia nuevamente por el golpe de Estado continuado que inició la oposición venezolana el 12 de febrero del presente año, con una manifestación convocada para marchar desde la Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público, que se inició en forma pacífica y se tornó violenta cuando se presentó el líder Leopoldo López y sus pupilos entrenados y financiados por el gobierno estadounidense y atacaron el Ministerio Público, quemando algunos vehículos con bombas molotov y destruyendo parcialmente el edificio. Cuando algunos periodistas interrogaron a Leopoldo López en los disturbios, manifestó que la protesta no cesaría hasta que el presidente Maduro renunciara. Algunos de los alcaldes de oposición promovieron cacerolazos y convocaron a salir a manifestar violentamente, entre paréntesis, guarimbas, que impiden la circulación de los vehículos, de las personas, utilizando todo tipo de objetos y quemando caucho y basura, levantando las alcantarillas, talando los árboles, postes, semáforos y colocando alambre de púa para impedir la circulación, y guayas en la vía para que algunos motorizados perezcan degollados, como en efecto ha acontecido. Colocan francotiradores en algunos edificios para asesinar personas civiles y militares que se atreven a retirar los objetos en la calle. Queman los vehículos del transporte público como los del metro y los autobuses particulares. Secuestran y queman los camiones que transportan alimentos para la población y provocan incendios en las universidades. Han quemado 15 universidades ya. Algo nunca visto, solamente los nazis quemaban las universidades. Violan el derecho al libre tránsito, el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, educación. Mantienen secuestrados a sus propios vecinos. El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de los militares de la OTAN y de esta forma terminar con la revolución bolivariana y entregar los mayores recursos petroleros del mundo a los Estados Unidos. Saldo de las acciones violentas. Estos actos terroristas por parte de la oposición venezolana empezaron el 12 de febrero y se han presentado solo en 16 municipios de los 335 que existen en Venezuela. Y actualmente han sido reducidos a solo 4 municipios. Después de 44 días de acciones violentas, tenemos un saldo lamentable para el 28 de marzo de 36 personas fallecidas, entre las cuales existen 6 funcionarios militares y varios funcionarios policiales, y hasta un fiscal del Ministerio Público, y 76 heridos entre policías y guardias nacionales, algunos por francotiradores. El gobierno nacional ha reconocido entre las miles de protestas violentas ocurridas en algunos estados del país que han ocurrido excesos por parte de cuerpos policiales. Por ello, la fiscal general de la República y la defensora del pueblo, en sus informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han manifestado que hay 15 funcionarios detenidos por presunta violación de los derechos humanos. Para los venezolanos amantes de la paz, todas las víctimas son dolorosas y el análisis de las circunstancias en que se produjeron estos hechos debe alertarnos sobre el peligro de permitir que se imponga en nuestro país una agenda de violencia política para destruir o impedir la continuación de los grandes logros obtenidos en estos 15 años de la revolución bolivariana. Logros que han sido reconocidos públicamente por Naciones Unidas. Del total de las 36 víctimas hasta el 27 de marzo del 2014, 6 son integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. 17 fueron asesinados en Guarimba, 15 murieron en el marco de manifestaciones de calle y 2 personas fueron asesinadas a la salida de una reunión estudiantil que discutía la renovación de clases. De las víctimas, 28 eran civiles, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y un trabajador de la Alcaldía de Caracas. Y los 8 restantes eran funcionarios de cuerpos de seguridad. Del saldo general de 36 personas fallecidas, 20 han muerto por disparos de armas de fuego. De estas muertes, 12 son consecuencias de hechos de violencia política y una corresponde a un hecho accidental. La cifra de lesionados asciende a 461 personas.
de las cuales 143 son policías o militares que han sido blanco de la violencia durante el ejercicio de sus funciones. No se incluyen en este listado los casos de María Heredia, madre del gobernador del estado Yaracuy, quien sufrió un infarto cuando manifestantes de oposición hicieron un cacerolazo a las puertas de su casa y ocasionó un infarto a dicha señora. Tampoco el de Luzmila Petit de Colina, quien murió por falta de atención médica cuando los manifestantes de la Guarimba impidieron sus traslados al centro médico. La prensa nacional también ha mencionado casos similares de enfermos graves que no pudieron recibir atención médica por causa de las guarimbas. Sin embargo, se desconocen más datos concretos sobre ellos. 3 muertes son atribuidas al uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad en el control de los disturbios ocurridos al finalizar varias marchas convocadas por la oposición. Estas denuncias involucran a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN y de la Guardia Nacional Bolivariana. Un adolescente fue atropellado por un civil que intentó pasar por la fuerza a un cierre de calle. Entre los fallecidos en Guarimba se encuentran 6 conductores y ocupantes de vehículos que no pudieron esquivar los obstáculos colocados en la vía y 8 personas recibieron heridas de armas de fuego. 7 de los fallecidos a causa de las guarimbas eran motorizados, algunos degollados por la colocación de guayas en las vías públicas. 3 civiles y 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana murieron a consecuencia de disparos recibidos de edificios mientras intentaban levantar desechos para despejar las vías. 2 dirigentes estudiantiles, Ángelo Vargas y Daniel Tinoco, uno chavista y otro opositor, fallecieron el mismo día en circunstancias similares. A Ángelo Vargas le dispararon desde un vehículo en marcha a la salida de una reunión en la que se debatía el reinicio de clases en el estado de Bolívar. A Tinoco le habrían disparado igualmente desde un vehículo en marcha. Todo esto ocurrió en el estado Táchira, donde hay pruebas presentadas por el ministro de Justicia y Paz, Rodríguez Torres, de que han actuado paramilitares colombianos, pagados, mercenarios. Las personas detenidas durante las manifestaciones por estar presuntamente incursos en hechos de violencia son hasta la fecha 14 de marzo de este año, 1.529 personas que fueron presentadas ante los tribunales en el tiempo correspondiente de 48 horas. De esas 1.529 personas, solo 528 eran estudiantes. Eso representa el 36.04% de las 1.529. El presidente Nicolás Maduro ha convocado varias veces a mesas de diálogo de paz en los estados Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida, Carabobo, Aragua y Distrito Federal, donde algunos de los alcaldes de oposición se han incorporado. Recordamos a los señores comisionados que el 21 de marzo del 2014 se reunió el Consejo Permanente de la OEA y rechazó con 22 votos en contra, 9 abstenciones y 3 votos a favor. Estos votos a favor fueron los Estados Unidos, Canadá y Panamá, que la diputada venezolana María Corina Machado sea la representante de Panamá para tratar la situación de Venezuela en el seno de la organización. También informamos que el día 26 de marzo del 2014 llegaron a nuestro país los cancilleres de UNASUR para acompañar los diálogos de paz entre el gobierno venezolano y la oposición, y que está manifestado que no se sienten representados por ellos y que por lo tanto no van a concurrir a esas mesas de diálogos. El carácter de las protestas. Los llamados guarimberes han expresado nuevamente en el año 2014 que ejercen la violencia para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro y suplantarlo por una junta de transición, sin acudir a los procesos electorales contemplados en nuestra Constitución Nacional. Tranca tu calle para cazar seres humanos mediante el uso de alambres de púa, vidrios, cauchos y basura incendiada, clavos para desinflar los cauchos, aceite derramado en la vía y guayas entre postes.
Se trata de una práctica terrorista implementada por los sectores de mayores recursos económicos en Venezuela. En ningún barrio o sector popular de Venezuela han ocurrido esas guarimbas. Su objetivo final es derrocar al gobierno mediante la generación de sensaciones de ingobernabilidad y de terror colectivo que sirvan de pretexto para un golpe de Estado o una intervención extranjera. Los informes del Estado venezolano y los medios de comunicación señalan que la mayoría de las manifestaciones comienzan pacíficamente y posteriormente se tornan violentas al convertirse en cierres de vía. En declaraciones del presidente Nicolás Maduro, este ha informado sobre la incautación de 25 armas de guerra, miles de bombas molotov, niples, ballestas, objetos contundentes, explosivos tipo C4 que fueron entregados al Ministerio Público. La fiscal general Luis Ortega Díaz señaló que 21 funcionarios heridos en el control de manifestaciones recibieron impactos de bala. No puede hablarse de guarimbas pacíficas, vista su comprobada peligrosidad. Además, estas violan derechos humanos como el libre tránsito, el derecho al trabajo, la alimentación, el estudio, etc. Las guarimbas han afectado a las personas que viven en los sectores de las urbanizaciones del este de clase media, pero solo en 8 de los 335 municipios del país. Todos ellos gobernados por alcaldes de los partidos de oposición. Los alcaldes de oposición en su mayoría han contribuido con las guarimbas, permitiéndoles algunas, actuando personalmente en otras y protegiéndolos con sus policías locales. Para colocar estos obstáculos viales utilizan cables, alambres de púa, ápalos talados, piedras, aceite quemado derramado en el asfalto, muebles en desuso, caucho. Las tapas de las alcantarillas públicas son levantadas, dejando los huecos en los que han muerto dos motorizados. Mensajes intercambiados por las redes sociales y testimonios en medios masivos revelan que quienes optan por esa modalidad de protesta lo hacen bajo la percepción de estar en una suerte de estado de guerra. No ha habido pronunciamientos de condena de las muertes ocurridas en las guarimbas por parte de las autoridades de los municipios donde se han presentado, ni por voceros o líderes de los partidos de oposición, salvo el caso de la ciudad de Valencia, una de las ciudades de mayor confrontación, donde el alcalde opositor Miguel Cochola rechazó los actos vandálicos y, sin referirse a responsabilidades concretas en torno a las víctimas, señaló, abro comillas, no creo que el camino sea la violencia. La gente debe entender que no hay otra forma de que el país progrese que no sea el diálogo. La guarimba no ha dado resultados, lo que han hecho es enfrentar vecinos contra vecinos. Hay lugares donde no hay gas, las ambulancias no pueden entrar, eso no se puede permitir, cierro comillas. Luego de estas declaraciones, Cochola fue expulsado de su partido Voluntad Popular. Resulta preocupante para el Estado venezolano la utilización de francotiradores, personas que exigen violentamente pagos de peaje, la perpetración de sabotajes y asesinatos selectivos, incluso el marcaje de las casas con el título chavista en zonas del interior del país. Alertamos sobre la posibilidad de que estas prácticas se convierten en formas usuales y acostumbradas de disentir de la Constitución. Todas las encuestas efectuadas en el país después de transcurridos los 44 días de protestas violentas con saldos de 36 muertos y centenares de heridos señalan que el 80% de los venezolanos desaprueban las llamadas guarimbas. El presidente Nicolás Maduro, en cambio, se consolida en el poder y se fortalece con la ejecución de su propuesta de diálogo de paz a nivel regional y nacional. Para terminar, debemos señalar lo siguiente. Después de transcurridos los primeros 15 días de violencia en varias ciudades, algunos venezolanos, con el fin de hacer justicia, presentaron varios recursos de amparo constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando a algunos de los alcaldes de oposición que han actuado como cómplices de estos actos subversivos, incumpliendo con sus obligaciones constitucionales de evitarlos. El Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia el 15 de marzo y ordenó a dichos alcaldes a cumplir con sus obligaciones y le dio un plazo para la apertura y limpieza de todas las vías públicas y cooperar con las demás autoridades para garantizar el libre tránsito. El amparo constitucional es un recurso que permite proteger los derechos establecidos en la Constitución para una persona o para el conjunto de la sociedad venezolana.
La sentencia del Tribunal Supremo le dio un lapso prudencial a los alcaldes y como no acataron lo ordenado, dicho tribunal declaró desacato a su autoridad y de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenó la detención de 3 alcaldes por desacato y les impuso penas de 6 a 15 meses de cárcel de acuerdo con lo establecido en la mencionada ley. El Tribunal Supremo ordenó además separarlos de sus cargos y el Consejo Nacional Electoral convocó a nuevas elecciones. Ante esta acción de injusticia implantada por el Poder Judicial, algunos abogados de la oposición venezolana señalan una presunta ilegalidad del máximo tribunal de la República, lo cual no es cierto. Como tampoco es verdad que las guarimbas sean pacíficas, que sean estudiantes quienes participan en ellas y tampoco que sean la mayoría del país. Lamento no poder terminar y creo que generalmente en estas audiencias, perdón, Presidenta, en estas audiencias generalmente el tiempo ellos es mayor que el nuestro. I can give you 1 minute, but I will give them another minute later. Okay, thank you. Entonces, decía, el Tribunal Supremo ordenó separarlos de sus cargos a los alcaldes y el Consejo Nacional Electoral convocó a nuevas elecciones. Ante esta acción, algunos abogados, bueno, eso ya lo dije. El 27 de marzo, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, informó sobre la constitución de un Consejo Nacional de Derechos Humanos para que reciba todas las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe continuado contra la democracia de Venezuela. El Consejo estará integrado por el vicepresidente, la Defensora del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior y Justicia, el de Asuntos Penitenciarios, las comunas y todas las instituciones vinculadas con los derechos humanos, así como por una representación de las organizaciones no gubernamentales que desean integrarla. En conclusión, las llamadas manifestaciones no son pacíficas. Solo un 20% de los manifestantes son estudiantes y tampoco representan la mayoría del país, sino una muestra parcial de los habitantes de 17 de los 335 municipios de Venezuela. Debemos recordar que detrás de estas acciones desestabilizadoras está el gobierno de los Estados Unidos y sus planes de injerencia contra Venezuela, lo demuestran las declaraciones del vicepresidente Joe Biden, del secretario de Estado John Kerry y del general del Comando Sur John Kelly, claramente favorables a la intervención militar para apoderarse de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. La oposición miente que en Venezuela existe una dictadura, pero no añade que en el país se han efectuado 19 inobjetables elecciones en 15 años, de las cuales el gobierno bolivariano y revolucionario ha ganado 18. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta. Thank you. I will now ask the Rapporteur for Venezuela, Commissioner Gonzalez, to make his contribution. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco también a ambas delegaciones por sus intervenciones. Y en este sentido quería comenzar señalando que la Comisión ha estado dando un seguimiento estrecho a la situación de derechos humanos en Venezuela. Ha emitido 2 comunicados al respecto, manifestando su preocupación en este sentido y espera poder contribuir a un mejoramiento en esta situación. Yo quería pedirle por una parte a los representantes de la sociedad civil que pudieran explicar cuáles son las formas que a juicio de ellos influye esta alegada falta de independencia judicial en la situación de los derechos humanos en Venezuela. O sea, el impacto que tendría en el contexto actual. Y en el mismo sentido, más bien sobre el mismo tema de independencia judicial, quisiera preguntarle al representante del Estado, al doctor Saltrón, ¿cuáles son los argumentos del Estado venezolano para... ¿De qué manera considera el Estado venezolano que ha estado avanzando hacia un fortalecimiento de la independencia judicial? Porque este es un punto que efectivamente no solo la Comisión Interamericana, sino diversos organismos de Naciones Unidas, como la relatora en la materia, han puesto de manifiesto y que parece ser un punto que está de manera central en la agenda actual para ver
cómo se encaran adecuadamente y de manera independiente las alegadas violaciones a los derechos humanos. Y también quisiera preguntar al doctor Saltrón la cuestión que se ha mencionado aquí en relación con el derecho a la defensa de las personas detenidas en cuanto a que el acceso a un abogado o abogada se produciría solo minutos antes de la audiencia de presentación en el tribunal, lo cual entorpecería efectivamente el derecho a la defensa. Gracias. I would now like to ask Commissioner Caballero to speak. Thank you. Yo cedería mi tiempo tanto a la parte peticionaria como al representante del ilustre Estado para que pueda responder a las preguntas ya formuladas y las que se van a formular, porque hay poco tiempo y esos temas son importantes. Okay. Thank you. I too would like to, because this hearing was called generally about human rights and in relation to Chapter 4 as well, and the Chapter 4 issue, an important issue for us was in fact judicial independence, and I would also like to ask the state about any sort of roadmap or timelines that you have to make security of judicial tenure, to implement security of judicial tenure, given that there's approximately 70% provisional judges. I think for me the issue is not so much that the executive can appoint judges, many countries that does happen, including the United States, but that when they are appointed, they should have security of tenure. And I think we recognize that if this does not, if there is not security of tenure, then democracy itself, the rule of law, can be compromised. And this has been a serious concern. So I would like to get from the state if there is some sort of timeline in order to make that. And I think I need to just say, given that we are having this hearing in a particular context, that yes, we are very concerned. There have been many conflicting reports as to what's happening in Venezuela. We are still trying to learn, and of course, we stand ready to assist. But some of those reports, and this to the petitioners, some of those reports which come from credible sources like the BBC, etc., do suggest that there's a motive to bring down the government. So you did say that you weren't completed in your investigations, but I wanted to find out whether from your sources you were hearing this, and what in terms of the core issue, which is your right to legitimate protest, whether in terms of this balance that would make a difference for you in relation to the motive for protest, does that factor into your concern for the right to protest? I didn't hear about the peaceful protest, but I think that's an issue that we need to discuss, if probably not today entirely, but it is an issue that does arise. And also your data collection, where were you getting your data collection, the sources of your data collection? You gave some official reports, but then you gave some other statistics. I would like to find out, for example, the allegations of torture, what your sources of information are. Thank you. Oh, and I'm going to give you, let me see how many minutes. I'm going to give you 5 minutes, and I'll give the state less. Thank you. Go ahead. You can have 5 minutes to speak. Sí, bueno, muchas gracias. Para utilizar los minutos que nos has concedido, voy a terminar rápidamente la información sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Si nos ubicamos en la... En relación a los patrones y los responsables de los ataques de defensores y defensoras de derechos humanos, tenemos que hay el 3,33% son detenciones arbitrarias, amenazas y maltrato, la intimidación con un 3,33%, tenemos los procesos penales, las amenazas, la criminalización de la protesta con un 10%, seguimiento, intersección de comunicaciones con un 23%, y aquí observamos que el 50% de ese patrón hace referencia a la descalificación y campaña de desprestigio. En relación, aquí tenemos el cuadro que evidencia que el Poder Ejecutivo, con un 33%, es el responsable de estos ataques.
En relación a los patrones y regiones de ataques relacionados con los defensores y defensoras de los derechos laborales, observamos que la agresión, que uno de los porcentajes mayor es el tema de la agresión, y en la región es la zona del Estado Bolívar el que lleva el porcentaje más alto, porque es precisamente allí en donde se concentra el mayor número de trabajadores relacionados con con las empresas básicas del Estado. Yo quería referirme a la última lámina en relación a los ataques que han venido sufriendo los defensores, especialmente en los momentos en que hay una situación como la que se está viviendo hoy día en Venezuela. Y queremos señalar que es el segundo momento de manera consecutiva que la Defensoría del Pueblo inicia una campaña de descalificación en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto lo vimos en el periodo pasado, en donde, post elecciones del 14 de abril, la defensora del pueblo, a raíz de los informes que presentaron varias organizaciones, inició una serie de actos de criminalización de la actividad que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. Bien, brevemente, algunos comentarios. En primer lugar, yo creo que es muy importante resaltar que, como lo ha venido monitoreando, entre otras organizaciones serias y de fuentes creíbles, el Observatorio Venezolano de Conflictividad, el 98% de las manifestaciones y protestas en Venezuela son pacíficas. El año pasado, más de 5.000 manifestaciones, la mayoría de ellas en los sectores populares, y son pacíficas, y donde apenas el 2% se tornan en violentas, y según ese informe, normalmente se tornan en violentas con ocasión de la represión. Ahora, cualquier foco de violencia hay que condenarlo, pero vamos a estar claros que a quien le corresponde garantizar el orden público, y no porque haya en un momento dado un daño a propiedad pública, que es un delito y que no debe tolerarse, se justifica que hayan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o tortura. De tal manera que es muy importante que la protesta en Venezuela, documentada, es una protesta donde a veces salen miles de personas, miles de estudiantes, miles de personas de distintos sectores, y son pacíficas. El tema es que a veces se quiere hacer acento en lo excepcional, y esto es lo que hay que ubicar en su lugar, y hay que condenar todo tipo de violencia. En eso estamos claros. La falta de independencia del Poder Judicial, ¿en qué se manifiesta? Bueno, por ejemplo, en los informes de Provea nosotros vemos que en Venezuela no hay acto del Poder Legislativo, no hay acto del Poder Judicial, no hay acto del Ministerio Público, y no hay acto de prácticamente del Poder Ejecutivo Nacional que se haya declarado la nulidad. Es decir, ninguna ley, ningún decreto del Ejecutivo que es impugnado en la Sala Constitucional se declara su nulidad. Por otro lado, los índices de protección frente a la administración pública son mínimos, son prácticamente el 8%. En la justicia penal, como hemos visto, por un lado genera impunidad del delito, pero por otro lado genera persecución políticamente motivada. De tal manera que la falta de independencia, inclusive en la justicia penal, lo que cuentan la mayoría de los abogados defensores, que los jueces penales hacen lo que les solicita el Ministerio Público. Pero quizás sobre el particular, Liliana Ortega podría complementar algo. Sí, muchas gracias. Nosotros hemos traído acá las cifras que publica el Ministerio Público, porque son las cifras oficiales sobre el tema de impunidad. El Ministerio Público, como dijimos, de 8.196 casos que conoció para el 2013, solo adjudicó a 60 fiscalías de investigación penal para ellos. Y lamentablemente, el propio Ministerio Público establece que solo menos del 2% de los casos llegaron a juicio. Es decir, tenemos un 98,5% de impunidad. Sobre el tema de metodología, nosotros estamos utilizando la metodología de estándares que tiene Naciones Unidas. Hemos estado trabajando con la Organización Mundial contra la
la tortura, para presentar casos ante las instancias universales y con la idea de poder aplicar los mismos estándares que hemos ido haciendo en 25 años de trabajo, los mismos estándares que nos permitieron documentar los casos del Caracazo en el año 89 y que pudimos litigar ante la Corte Interamericana. Es tan visible la impunidad en Venezuela que de aquellos casos del Caracazo del año 89, hace 25 años en Venezuela no hay una sola persona condenada por esos gravísimos crímenes. I'm going to give the state 3 minutes to respond. Thank you. Bueno, vamos a empezar con lo que significa la corrupción del Poder Judicial, que de paso es como la pobreza, se presenta en todos los países del mundo, ¿no? Esto que tengo aquí es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999. Y aquí están adelante los principios que rigen la Constitución. Y aquí se lee lo siguiente: el Poder Judicial, como una de las implicaciones del Estado democrático y social de derecho de justicia en que se constituye Venezuela por obra de la Constitución, y con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la nación venezolana, en virtud de la cual el Poder Judicial que se caracterizó, el actual, el viejo, el de Acción Democrática y COPER, que ellos representan, que se caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia, y especialmente por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia, la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin limitaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. O sea, venimos en Venezuela de una justicia injusta, para decirlo de manera más rápida. Ahora, en 15 años, nosotros hemos tratado de evitar esto, y efectivamente existe una ley que establece la responsabilidad de los jueces. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede denunciar una mala actuación de un juez, y hay una institución que se ocupa de abrir un procedimiento disciplinario a ese juez. Ese juez es destituido, pero ese juez después tiene la posibilidad real de defenderse. Se le garantiza su debido proceso. Y si en ese debido proceso se le comprueba en verdad la falta, entonces es que es destituido. Pues, o sea, en principio fue suspendido. Se le inicia el proceso y si se considera culpable, después que se le da su derecho a la defensa, es que es destituido. Eso es lo por lo que respecta al Poder Judicial. Ahora, lo otro importante es lo dicho sobre la violación de derechos humanos. La peor violación de derechos humanos ha ocurrido en Venezuela. Se llama el Caracazo, que fue una rebelión ocurrida el 27 de febrero de 1989, cuando en Venezuela mandaban Acción Democrática y COPEI durante 40 años, donde la gente salió a la calle a protestar un paquete económico que vino a empeorar la situación de pobreza. La pobreza para aquella fecha alcanzaba casi el 70% de la población. La gente no tenía ni con qué comer. A los niños en los barrios de Caracas les daban tetero de perrarina, comida de animales. Esa violación fue lo que ocurrió y la gente salió el 27 de febrero a la calle a protestar. ¿Qué hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática y COPEI en aquella época? Sacó al ejército a la calle, tanqueta, soldados rasos que ingresaron un poco al ejército con fusiles, mataron. No se sabe todavía la cantidad, se calcula que fueron más de 3.000 personas asesinadas para aquella época. ¿Qué hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Nada. ¿Qué hicieron las ONG que existían para aquella época? Nada. Tuvo que venir Liliana Ortega, que está aquí, y yo siempre se lo reconozco a ella, que tuvo que formar, que tuvo que conformar una ONG con los familiares de las víctimas, y en el 92, 93, introdujo aquí... Gracias por la consideración con el Estado venezolano, Presidenta. May Muchas I invite gracias. Both parties? Of course, this is we can talk all day, but I would like to invite all, both parties to give us information. The state in particular, it seems we don't have that much. We would like some more information from you. Even in my brief, I didn't have much. So can I please invite information in writing from both of you? As we said, we will continue to evaluate and monitor not just the current situation in Venezuela, but the general situation of human rights. Indeed, that was the topic of our discussion here today. And I thank you both, the petitioners, for coming to us with information. And I thank the state for coming and to sitting with us in a spirit of dialogue. It is not always the case that we get the state to participate. So we are very grateful for that. Thank you very much.